Tuvieron que pasar para que la magia de la naturaleza y su abundante floresta cubrieran de misterio las sólidas piedras que se plantaron en Zempoala, convertidas en el abrigo de los secretos de ese mundo antiguo que sigue siendo un interrogante para los infatigables estudiosos. Pueblo totonaca. Su cultura, conocimiento y tradiciones eran únicas entre los distintos pueblos prehispánicos. Crecieron, prosperaron y llegaron a tener en el momento hispano-mesoamericano tres grandes ciudades,
Bashir en mi sangre, Senpoala y tus zapatos. Senpoala, lugar de 20 años, fue una ciudad próspera, abundante en recursos naturales y con una ubicación privilegiada. Llegó a ser una de las ciudades más grandes del Golfo de México. Desarrolló la agricultura, la caza y la pesca, así también la arquitectura y cerámica. En su apogeo fue dominada por la Triple Alianza, formada por Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba. Y no solo ellos, también tenían bajo su dominio más de 400 pueblos, señoríos y ciudades. Ocurrió en el año 1519, y los sucesos enmarcados en este contexto tuvieron trascendentes implicaciones en la historia mundial. Tuvo lugar la llegada de los primeros exploradores hispanos a las costas del Golfo de México. Hernán Cortés, militar español, era quien comandaba la expedición hacia estas nuevas tierras. Ya habiendo acampado y hecho un recorrido en la costa, se da cuenta de la presencia de 5 indígenas, cuya indumentaria y apariencia física era claramente distinta a la de otros grupos que había visto durante su exploración. Estos mensajeros fueron enviados por un soberano llamado Chicomacate, conocido entre los pobladores como el cacique gordo, gobernante totonaca de la ciudad de Senpoala, invitando a los extranjeros a visitar su ciudad. Fue así como las fuerzas de Cortés emprendieron la marcha hacia Senpoala. A la distancia, el contingente distinguió columnas de humo y, luego, emergiendo sobre las copas de los árboles, lograron distinguir altas construcciones hechas de mampostería, coronadas por templos cubiertos con palmas. La admiración de los visitantes creció al darse cuenta de la magnitud y el orden de los templos, palacios, casas y del ingenioso sistema de canales y desagües. Al llegar, Cortés fue recibido por el cacique Gordo, quien, desesperado por el dominio de la Triple Alianza, le platica sobre su situación con la intención de poder hacer un pacto y así acabar con el yugo que los afligía. Cortés aprovecha las tensiones existentes entre aztecas y totonacos para llegar a colonizar el Nuevo Mundo. Fue aquí en Senpoala donde se fraguaron los primeros planes de la incursión hispana hacia el imperio de la Triple Alianza, de manera que la antigua ciudad totonaca fue el umbral de la campaña de conquista de México. La unión de los tlaxcaltecas y españoles se tradujo en la pérdida de numerosas vidas al pelear contra los ejércitos de la Triple Alianza. Pero no fue el factor primordial del efecto devastador de la población. Las epidemias, en especial la viruela negra, diezmó a la población de tal manera que una década más tarde toda la costa quedó despoblada. Thank you.
menos de un siglo de que los templos de Cempoala deslumbraran a los expedicionarios hispanos, la ciudad de fértiles jardines, del gran mercado y de canales y acequias quedaba abandonada. Las cúspides de los templos que habían destacado por su altura fueron ocultadas progresivamente por el follaje de los árboles, mientras que las raíces rompían los basamentos. El lugar de la fuente de agua parecía haberse evaporado e incluso su verdadera ubicación daba lugar a lamentables confusiones. En agosto de 1890, el investigador veracruzano Francisco del Paz y Troncoso organizó una expedición hacia la búsqueda de las ruinas de la célebre capital totonaca. Unos meses después, la ciudad resurgió nuevamente, marcando así uno de los presentes más destacados de la arqueología mexicana. El papel desempeñado por Cempoala en la historia de México fue de suma importancia. Aunque su pueblo fue dominado y abolido, su legado cultural e histórico ha sido rescatado permaneciendo hasta nuestros días. Este legado nos brinda un sentido de identidad como nación, conectándonos con nuestras raíces y recordándonos la riqueza de nuestra herencia cultural que nos llena de orgullo. A ver, un aplauso más fuerte para este excelente trabajo que nos llena de orgullo y que nos permite, como aquí se ha mencionado, presumir Cempoala y presumir todo el estado de Veracruz. Un compromiso de este gobierno de la Cuarta Transformación para contribuir a fortalecer nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestros grandes valores. Señoras y señores, así concluye esta ceremonia de inauguración de nuestro Festival Cempoala, Encuentro de Culturas, Ritmo y Alegría. Agradecemos la presencia del gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Muchas gracias también a las distinguidas autoridades del Presidium. De manera especial, agradecemos a nuestro... Y bueno, después de este gran show que tuvimos aquí en las ruinas, como pudieron ustedes ver, este juego total sobre la misma pirámide ha sido algo maravilloso para poder dar el inicio a estas actividades, y obviamente es el inicio de algo nuevo para Cempoala también, como bien lo comentaba el gobernador y lo comentaban las personas que acompañan el día de hoy en este inicio de actividades aquí en las ruinas de Cempoala. Espero lo hayan disfrutado y nosotros vamos a seguir aquí en Cempoala un rato más para llevarles las mejores imágenes a todos ustedes. Los voy a dejar que disfruten estas imágenes. La Secretaría de Turismo y Cultura y del Honorable Ayuntamiento de Úrsulo Galván, agradecemos a todos y todas ustedes su presencia. Muchas gracias, muy buenas noches.